Ante la destrucción y contaminación del medio ambiente y los ríos en la parroquia Tálac del Cantón Tena, debido a la minería ilegal, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, Foín y el Consejo de Gobierno realizaron socializaciones sobre el impacto de la minería en las comunidades adyacentes a los afluentes del río Napo y sus efectos en la salud, el ámbito socioeconómico y ambiental. Justamente a nombre del Consejo de Gobierno de la Foín, y aquí de la provincia de Napo, estamos nosotros trabajando en las comunidades que están afectadas a la minería. Bueno, nosotros habíamos planificado para poder entrar a socializar en las comunidades con la gente que está alrededor. Habíamos iniciado ya de la semana pasada en la parroquia Tálac con las comunidades de Alucos, Laguna Azul. Estábamos también en Ichurco, Bajo Tálac, San Carlos, Centro Tálac. Este sábado estábamos también ya en Huasila Tálac. Bueno, justamente ese trabajo nosotros estamos entrando a socializar directamente como Federación FOIN. Estas charlas se desarrollaron durante el último fin de semana en las comunidades de Ichuurco, San Carlos, Alucus y Bartolo Tapui, abordando cómo la minería afecta la salud de los habitantes, el impacto socioeconómico y el daño ambiental. Los dirigentes resaltaron la grave contaminación del agua del río Hatunyaku, que afecta a 25 comunidades. A su vez, indicaron que la minería ilegal en este sector está impulsada presuntamente por los mineros que fueron desalojados de Yotsupino en febrero del 2022. Las comunidades que están participando, ellos están diciendo eso faltaba la socialización antes que ingrese la minería. Pero lamentablemente en las comunidades que ingresaron no fue, no querían saber nada, por ello nosotros tampoco no queríamos entrar directamente en la comunidad. El objetivo de estas socializaciones es proteger el medio ambiente y los ríos, promoviendo la conciencia y la acción comunitaria frente a esta problemática. Con edición de Pedro Cerda, informó Rocío León, Noticias al Día.